bienvenidos a mi cueva. Básicamente es la bodega de mi casa, del departamento donde vivo. Es una bodega súper pequeña, pero la adapté para que sea mi tallercito de bicis y moto. Hoy me toca mantenimiento de suspensiones. Me di cuenta que en esta moto es muy fácil que se rompan los retenes de la suspensión y comiencen a perder aceite. De hecho, me pasó dos veces en un año, principalmente por andar en barro y ese tipo de terrenos. Entonces empecé a investigar un poco cómo hacían los pros para que esto no le pasara, porque me parece demasiado frecuente que los retenes fallaran. Y me di cuenta, viendo algunos videos en YouTube, que para carreras como el Rally Dakar y ese tipo de cosas usan unas fundas especiales que cubren las barras de suspensión. Básicamente son unas fundas de neopren. Hay varios modelos, algunas que se ponen con un abrojo y hay otras que son enteras, que son estas de KTM Power Parts. Básicamente son unas fundas de neopren que envuelven la suspensión. Hay que limpiar bien la suspensión, se pone esto y esto protege del polvo toda la barra para que no entre ningún tipo de suciedad, y eso hace que los retenes de suspensiones duren muchísimo más tiempo. Me lo enseñó mi amigo Andrés, que básicamente no tenía ni idea cómo hacer mantenimiento de suspensiones, y la vez que tuve que cambiar los ejes, él lo hizo y me quedé a su lado aprendiendo. Ya está, saqué el guardapolvo. Bueno, la verdad que no está tan mal, por suerte. Está bastante limpia. Igual le vamos a pasar un poquito limpio por adentro. Esto que va aquí es un cubrepolvo, es lo que limpia este brazo de la suspensión cuando ingresa. Y eso que está ahí adentro, este sellito que está ahí adentro de color naranja, es el retén, es el que hace que no salga el aceite. Bueno, eso cuando se termina pasando alguna piedrita de arena, barro, lo que sea, y entro ahí adentro, con el movimiento de la suspensión hacia adentro y hacia afuera, termina rompiendo ese retén, lo que hace que comience a perder aceite, ¿no? Listo, ya está. Una última limpiada, pero está perfecto. Hay un producto que vi en varios videos en YouTube que se llama Seal Doctor, que es como un bracito que se mete en este brazo y que permite limpiar dentro, inclusive dentro del retén, y recomiendan hacerlo bastante frecuentemente, sobre todo para las motos de tipo enduro, o bueno, los que hacemos no, por ahí no tanto enduro, pero sí doble propósito, y si metemos la moto en terrenos donde hay mucho barro, etcétera. Entonces sí conviene irlo haciendo. Poner el cubrepolvo es bastante fácil, entra a presión. Queden más o menos las dos fundas parejas. Las perfecciones de las barras puestas, las fundas básicamente no son muy estéticas, pero espero que sean funcionales, que es para lo que las busco. Bueno, a terminar de armar esto.